Bueno, estamos con Gustavo de Flores y nos va a explicar. Estamos en Nápoles, las expansiones de memoria del Enterprise. Esta es la original, la que hizo Said, que es un developer inglés. Y esta es la segunda versión que hizo, porque esta está modificada para que admita hasta 1 mega. Entonces lo que hace es que monta los dos chips uno encima de otro, suelta todas las pastillas menos. Casi como Big Bang. Sí. Menos esta pastilla de aquí que la suelta aquí. Se podría hacer en esta perfectamente, se le suelta encima y con un cablecito se le lleva al pin de... Lo único es para la próxima, lo primero es hacer la chicar y ya veremos. Lo único que pasa es que el GAL debería estar en Zócalo porque a lo mejor hay que regrabarlo. Desprogramarla. A lo mejor hay que regrabarlo. Yo lo pongo ahí en... Además que luego, como la controladora que tengo lleva la misma dirección de memoria, pues puede haber, entonces hay un el programa que lleva dentro de la GAL, se puede cambiar las direcciones y poner otra. Siempre guardamos. Últimamente compré dos para ponerle a otro. Bueno, en principio yo con esta voy cochito, ya veremos a ver si tal, pero más adelante, ¿no? Que habrá tiempo para más. Sí. Gracias, Luz. Yo encontré unos parecidos. Si encuentro alguno...
no vale. Es que si se... A ver, mira.